La vida no todo es jugar bien al fútbol. Para algunos. Acabo de llegar, ni he calentado. Pero ahora me caliento con esto. Está loco, tío. Ahí la llevas, hermano. Nos montamos en el dron de Flyfoot y a volar. Vuelve a rodar el esférico sobre el césped del Villarrosa. Lo hace por novena vez en esta segunda fase. Última jornada de la Liga. El Club Viajes ataca Mambo. Dirige la operación a Roita desde abajo. Se asocia con Telmo. La recibe Álvaro Domínguez, que buscaba sorprender con ese golpeo escorado hacia el costado izquierdo. Despeja la zaga de Mambo. Balón en el centro del campo. Devuelve el esférico a la olla. Aparece Ben Guria, que consiguió de matar esa bola. Con la zurda lo intentó. El 20 se asocian los de Sport Advisor. Cuida el balón muerto en el pico del área. ¡Gol! Y llega Alberto Prieto para poner el primero de la tarde. Inaugura el cantador. Despejó Stephen. El balón muerto en el pico del área. Llegó con todo Prieto. Mandó el esférico a guardar dentro de la jaula. De Cacho, 1-0 por el momento. Despeja Stephen, balón muerto en la frontal. Engantilla Alberto Prieto, que por fortuna tuvo todo el tiempo del mundo para golpear esa bola que venía desde arriba. Ahí está, oportunidad, balón parado. Le pega Álvaro Muguruza. Qué gran efecto. Muy bueno. Se aproximaba a los dominios de Cacho, que hizo una parada de mucho mérito. Estuvo atento bajo palos. Ahí está Álvaro Domínguez. Cruza y su tiro. Buscando sorprender a Raúl León, el guardameta de Sport Advisor. Aparece Roita, que también prueba fortuna. Desde la lejanía lo está intentando Mambo. Desde el balcón del área de Sport Advisor, patadón al cielo. De Cacho remata Juan Calver. Balón al larguero. La estrella en la madera. Juan Calver, un cabezazo sensacional. Vuelve a intentarlo Sport Advisor. Firmaba este lance. Mira cómo está la puta bola, tío. Ya, está muy rápido. Que no se espera el portero. Pero en los tiros esos que hay más o menos un poco de espacio, tirar raso porque alguien mete el pie, hasta ellos mismos. Sí. A nosotros casi nos cuelan tres y una entrada. Y es así, tiran raso, a ver si alguien le da y... Juanca, prefiero que te quedes un par de ataques y esperes un poco con el equipo a que estés truco y no vengas. ¿Sabes? En el área, cuando están en nuestra, métete al área, no te hablas, métete. Porque está Juanca, que está buscando siempre. Es que si se ha metido Juanca para adentro, no, ya, pero, pero es que hay muchas que Juanca está recibiendo en este lado. Te vienes al mismo lado, sí, ¿no? Sí, el mismo, ponte ahí. Otro palo. Realmente no miro. Arranca el segundo periodo de este enfrentamiento entre el primero y el cuarto clasificado de la Liga Club Viajes. Dominan los líderes, que montan una nueva tentativa. Logró golpear con la izquierda. Que a parecer exigió la intervención de Cacho. Logró mantener el 1-0 en el tanteador. Quieren más los chicos del Fotoadvisor, que vuelven a jugar. Balón atrás. Aparece Álvaro Muguruza en escena. Carga la pierna. Lo intentaba desde la frontal del área. El esférico se marchó desviado hacia la izquierda. Saque de banda, balón a la olla. El remate de primeras de Bengu. Intentaba Javier Benguría, que se anticipó al arquero. Ataca Roita, cuidado, recupera la bola. Puede contragolpear, es fútbol mejor, costado diestro. La tiene Benguría. El pie, una calma pasmosa. Cacho logró aguantarle en el mano a mano. 1-0 por el momento, oportunidad para Mambo. Hacia el costado diestro, aparece Miguel. Mata el choque, logró rematar al segundo palo. Qué gran centro, con qué mimo, con qué precisión de Tony MC para ponérsela. Bueno, de Miguel, que apareció para empotrar el esférico dentro de la portería de Raúl León. Quiere volver a tener la ventaja Sport Advisor, que vuelve a la carga con estado diestro. La tiene Muguruza. Devuelve la ventaja a su equipo. Álvaro Muguruza lo había intentado en varias ocasiones. Esta vez sí que salió. Logró perforar el arco de Mambo Fútbol Club. 2-1 por el momento. Vuelve a dominar el Sport Advisor. Pero. Ataca Mambo costado izquierdo. Vamos a ver, tiene Juan Calver. Metió la puntera en el último instante. José Manuel Suárez para evitar que el esférico terminara dentro de la portería de Raúl León. Aparece Stephen. Golpeo muy preciso, tema del poste diestro. Apareció el felino de Sport Advisor. Apareció Raúl León. Y nuevamente Stephen vuelve a crear el 20. Se asocia con Álvaro Domínguez. Qué prueba fortuna el remate de Domínguez por encima
del travesaño. Aparece en escena Roita, moviendo la bola, centro del campo, filtra la bola, carga la pierna, también sí, tiro potente, pero centrado, terminó en los guantes, y Raúl León, saque de banda, muy bombeado, cuidado, la recupera, es un advisor que puede contragolpear, costado diestro, la tiene Javier Benguría, a puerta vacía, le pone el lacito al partido, Benguría, y aprovechó por el costado diestro para avanzar metros, Cacho, subió a rematar ese córner de Mambo Fútbol Club, así que 3-1, ventaja de dos goles para el Fotovisor, que quiere más, que vuelva a la carga, pico del área, la centra y remata, Benguría, en el corazón del área, apareció el killer, el ariete del Fotovisor, apareció Bengu, darla para adentro, con qué tranquilidad lo hizo, sensacional el remate de primeras, para mandarla a guardar, 4-1, victoria de Fotovisor frente a Mambo Fútbol Club. Los equipos han hecho un gran partido, pero los tres puntos serán para el líder de la Liga de Club Viajes, que sigue y sigue aumentando la ventaja. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! Yo creo que el equipo ha competido bien y hemos tenido ocasiones. Si jugamos con esta actitud, pues van a seguir saliendo las cosas, como veníamos jugando estos partidos atrás, que conseguimos las dos victorias. Y nada, ya a pensar la semana que viene. Siempre nos vamos con las mismas sensaciones, al menos ya tenemos una dinámica que competimos los partidos y eso es lo que hay que pensar. Ahora nos queda un partido contra Freeland, que hay que ganarlo sí o sí para no quedarnos penúltimos o no sé si últimos. It is what it is, bro. It is what it is.